Me habéis pedido mucho que enseñe también la desbrozadora de batería de la marca Camon. Ya tiene sus años, ¿cuántos años tienes? 83. 83 años. Que incluso mi abuela puede utilizar. Vamos a poner la prueba y ver para qué es interesante, si, aparte de rebordear, también vale para segar hierba alta, las velocidades que lleva, el peso y mucho más. ¿Qué tal? Bueno, a raíz del vídeo del otro día de la motosierra ideal para chicas, hubo un montón de gente que se ofendió y yo la verdad que no entiendo muy bien si eso puede ser machismo o lo que sea. Entonces hoy estoy aquí con dos mujeres para demostraros, bueno, pues que yo lo que quería decir era que son máquinas ligeras, que son máquinas muy sencillas y simplemente tienen una batería y un cargador que es universal para todas las herramientas. El otro día veíamos la motosierra y hoy tenemos la desbrozadora. Y el cortasetos. Este ya lo veremos en otro vídeo más específico. Y eh, bueno, pues estoy con mi abuela, que ¿cuántos años tienes, abuelita? 83. 83 años. Eh, por eso la saco, porque ella ya tenía una desbrozadora, en este caso Maruyama, que la utilizaba para segar un poco para las pitas y rebordear por ahí. Y ahora, bueno, pues tiene este jardín y pues algún eh, nieto, ¿no? Te siega por aquí sí. el césped. Y entonces lo que quería era una máquina así ligera para rebordear un poco entre las plantas y los perímetros que no entra el cortacésped. La simplicidad es tal que solamente tenemos que estar pendientes de tener la batería cargada y bueno, pues como el motor en este caso va en el cabezal, es esta pieza de aquí. Ni siquiera necesitamos engrasar el codo de engranajes como ocurre en otras desbrozadoras. O sea, lo único de lo que tenemos que, ocupar, que tenemos que ocuparnos es de tener la batería cargada y, bueno, en este caso, como está el hilo colocado, pues reponerlo a medida que se vaya desgastando. Luego también vamos a probarla con cuchilla, que esto lo voy a hacer yo ahí en un trozo que tengo muy guay, ya verás que os va a gustar. En este caso, una de estas de Teflón que son súper prácticas y cortan muy bien, por ejemplo, para segar hierba alta, pues le va a dar mucho menos tiro que el hilo. Pero bueno, el hilo es muy práctico y además pues si tenemos bordillos o tenemos cosas pues nos tropeamos. Así que simplemente la batería la metemos aquí hasta que haga clic y esta desbrazadora solo tiene un botón aquí para encenderlo. Le das una vez y aquí ya pues el sistema de seguridad. Para que te deje apretar el de abajo tienes que apretar el de arriba primero. Lo primero que nos llama la atención... Aparte del precio, claro, es la ligereza de esta máquina, ya que al llevar el motor en el cabezal, la parte de atrás solo tiene la batería y es que es como si no llevaras nada. Es ideal para rebordear todas aquellas hierbas que se quedan con el cortacésped, los recovecos, las esquinas. Y es verdad que mi abuela no es muy alta y le queda un poco larga, eso sí. ¡Qué guay! Si tú también eres pequeñito, consúltanos porque tenemos un modelo que es extensible, lo que hace que puedas regularlo exactamente para tu tamaño. Pero si eres de talla media o grande, esta es ideal, sobre todo por su calidad-precio. Lleva un sistema de ahorro de batería que, cuando hay poca hierba, el motor gira como más despacito, pero si tú le pides, notas como que se revoluciona más y saca una fuerza increíble. Al igual que el resto de las desbrozadoras hay que tener un poco de paciencia al aprender porque bueno pues tiene su técnica el hilo tiene que ir bien estirado y no debemos forzarla hay que ir dejándola que trabaje y a medida que vaya segando avanzar ya que si corremos demasiado el hilo en vez de cortar con la punta corta con la curva y se nos va a acabar rompiendo en trozos muy largos metiéndosenos para adentro y todo eso que ya sabéis Si os fijáis en los playeros de mi abuela, no tiene ni una sola hierba después de segar todo lo que veis a lo largo de este vídeo. Eso se debe a que monta una campana protectora súper grande que, además de impedir que nos ensuciemos, nos protege de las proyecciones de piedras y hierbas. Que, por cierto, mi abuela, como usa gafas, nunca utiliza la pantalla protectora, pero es verdad que sería aconsejable ya que bueno, pues nos puede saltar a la cara, aunque tenga esta protección tan grande, pues hay que prevenir. Luego la probamos con cuchilla, pero es que fijaros con qué facilidad lleva con el hilo estas hierbas altas y abandonadas, que además son súper duras. Fijaros qué hierba más durísima había y cómo lo ha dejado en nada, la cogió y tuvimos que quitársela que no la soltaba. Mirar que Rapadín lo dejó, también es verdad que ella ya sabe manejar desbrozadora, no es la primera vez, pero bueno, pues para enseñaros una máquina ligera, sencilla y que es verdad que de adelante pesa un poquitín, pero bueno, no es necesario tampoco llevarla en el aire. Ahora, porque estaba muy abandonado todas esas hierbas, pero en realidad, esto una vez que esté mantenido lo puedes llevar como deslizándolo por el suelo y no te hace falta estar cargando el peso, y en la parte de atrás, sin embargo, es súper ligera. Así que nada, nos despedimos aquí de mi abuela y voy a ver si pruebo esta cuchilla y a ver qué tal os parece. La verdad que esta hierba es poner la máquina a otro nivel, espero que no os dediquéis a hacer esto con ella, pero bueno, como siempre, para que veáis un poco hasta dónde puede llegar. Esta cuchilla es una pasada, súper ligera, pero es verdad que al ser de dos puntas no le da mucho margen para acelerarse, lo que os comentaba antes de que al final lleva un sistema que si no hay mucha resistencia va poco acelerada y cuando le das más resistencia coge más fuerza y eso funciona muy bien con el hilo, pero con una de cuchilla de dos puntas no es lo ideal porque es como que no le das margen cuando la chicas ya quizá la tiendes a parar. Entonces por eso le puse la cuchilla redonda de Vidia, que por cierto es la misma que ya lleváis viendo todos estos años, ya hemos aprendido a afilarla en un montón de vídeos y fijaros. Con una cuchilla de este tipo, japonesa, de aluminio anodizado, que por cierto es número uno en ventas en Motomar, os ha encantado, podemos incluso segar cereales. Que fijaros lo que tenemos aquí, en este caso es avena, está cargadito de semillas y lleva unos tallos que la verdad que se ha dado súper bien y si lo miras por abajo parece casi está maíz. Es el cuadrado que había puesto al lado de las patatas, que por cierto el domingo que viene acordaros de suscribiros que voy a subir vídeos sobre sacando las patatas en terrenos inclinados y lo quería para aprovechar el grano para el consumo, pero me imagino que todavía estará un poco verde. También hicimos ese cuadrado grande que ese sí que es para los animales y bueno pues también habrá vídeo supongo a ver qué hago con ello porque hay bastante como mil metros cuadrados. Estoy impresionado de lo productiva que es la avena, al menos en Asturias, que por cierto me picó una abeja y ¿eh? si me veis la cara rara. Fijaros qué pedazo de montón salió de tan solo ese trocito y la cantidad de grano. Fijaros, es menos de un metro cuadrado y una pena que ahí por el medio se me metió el perro y se lo pasó bien. Pero bueno, tenemos el otro trozo igual para los animales y fijaros lo que les gusta. Ya a última hora se lo bajé y les estaba prestando muchísimo. Y me imagino que si se la secas, que al final la fibra como que se absorbe de otra forma, les va a encantar. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en los próximos. ¡Chao!